Entonces, primero empecemos con esto. Autómatas finitos determinísticos múltiplos de 4, ¿cierto? Uno de los ejercicios nos dice construir un autómata finito determinístico mínimo que reconozca hileras de dígitos en base 10, tal que su valor represente un múltiplo de 4, considerando que el 0 no es múltiplo de 4. Bueno, ¿ustedes cómo abarcarían ese problema? ¿Qué se les ocurre como para solucionarlo? Reconozca hileras de dígitos en base 10. Sí, por ejemplo, ¿qué nos podría ingresar? En este caso, Números del 1 al 1. números en general, Sí. ¿cierto? ¿Cómo podemos saber que un número es múltiplo de 4? Por ejemplo. Si es divisible por 2. Múltiplo de Con 4. el módulo, ¿no? Con el módulo, porque si decimos que es divisible por 2, yo te digo, bueno, el 6 es divisible por 2, pero no es múltiplo de 4. Con módulo 4, ¿cierto? Y nosotros, ¿cómo podríamos describir entonces, teniendo en cuenta eso del módulo? ¿Cómo podríamos describir todos los números en base 10? ¿Cierto? Para identificarlo. Sabemos que si es módulo de 4, por ejemplo, es entonces múltiplo de 10, ¿cierto? ¿Cómo sería, por ejemplo, con el resto de los números, por ejemplo, el 3? Bueno, partamos a algo más sencillo. Si yo quisiera por medio de una ecuación o de dos ecuaciones escribir los números, los números reales, ¿cierto? Enteros, múltiplos de 2, con una ecuación, los números pares específicamente. ¿Cuál podría ser esa ecuación? En 2x, ¿no? Sí, 2x más. X, Así. ¿cierto? ¿Y cómo se escribirían el resto de números que no son 2x? 2x más 1. Ajá, correcto. Y podemos aplicar esa misma lógica para los múltiplos de 4, ¿cierto? Solamente que ya no sería el 2, ¿cierto? Sino el 4, por ejemplo. ¿Cuáles serían las otras fórmulas como estas para el resto de números? Pues múltiplo, si estuviéramos hablando así en términos de 4x. 4x más 2 y 4x más 3. Y ya esto nos abarca todos los números, ¿cierto? Todos los números enteros. Si decimos que x es un entero, ¿cierto? Listo. Ya con esto podemos categorizar, por ejemplo, cuáles son múltiplos de 4 y pues, cosas así.
Ahora, si ya sabemos cuáles son los múltiplos de 4, ¿cierto? Y estamos buscando un autómata que va a reconocer hileras de números enteros. Podríamos ver, por ejemplo, cómo se comportaría un número entero en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, si mi número entero fuera un 1, ¿en qué categoría entraría? La segunda, pero... ¿Categoría te refieres a ecuación, cierto? Pero la segunda. Pues sí, ¿en cuál ecuación de esta? La segunda. Cierto, en esta podría haber un 1, ¿cierto? Un 7. En la última, ¿cierto? Ahora miremos números de dos dígitos, por ejemplo el 12. El 12 es múltiplo de 4. Sabemos que entraría acá arriba, ¿cierto? Entonces, 12 entraría acá. Listo, ya sabemos que así podemos categorizar todos los números. Ahora miremos si cumpliría un comportamiento en una tabla, pues en un autómata, ¿cierto? Por ejemplo acá. Pongamos que esto va a ser 4x más 1, más 2, más 3, ¿cierto? Y sabemos que las posibles entradas que tenemos son 0, 1, 3. Estas. Ahora miremos si, por ejemplo, cumpliría siempre. Bueno, esto habría que agregarle algo, porque tenemos que diferenciar el 0 del 4x, ¿cierto? Nos habían dicho que no cuente el 0 como un múltiplo de 4, ¿cierto? O sea, nos hicieron la aclaración de que el 0 no es un múltiplo de 4, entonces el 0 tiene, por ejemplo, su propia categoría, que es 0. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un 0 y símbolo de entrada un 0, pues iniciaríamos como acá, y símbolo de entrada un 0, se quedaría ahí mismo, ¿no? Ahora, la pregunta sería si cumpliría igual para todos. Pues, ya vamos a ver eso. Si estuviéramos un 0 y entrar un 1, ¿cierto? ¿A dónde iría? En la tercera, pues 4x más 1. La tercera. Uy. 4x más 1. ¿Cuál más entraría 4x más 1? Con símbolos de entrada, teniendo ese estado, por ejemplo. 5 y 9. 5 y 9. Y en 4x más 2. Ya, sí. 2. 6. 4x más 3. 3. 7. Y a 4x. En 4. En 8. ¿Cierto? Por ahora funciona en el caso de que tuviéramos solamente un número, ¿cierto? Pero miremos qué pasaría, por ejemplo, si de entrada, pues tenemos acá el caso en que nos hubieran entrado, por ejemplo, 0, 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 y un número, ¿cierto? Ya con eso podemos identificar a cuál pertenece.
Ahora, la pregunta es, si estamos, por ejemplo, en 4x, ¿cierto? Que es la siguiente fila. Si estamos en 4x y me entra un 0, un ejemplo, probemos con 4. Vamos acá. Tenemos, vamos a trabajar con un ejemplo para 4x, ¿cierto? Con 4, por ejemplo. 4 es un múltiplo de 4. ¿Y qué pasaría si me ingresaran un 0? ¿A qué número pertenecería? ¿Pues a qué categoría? 4x, ¿no? A la misma, 4x. Listo. Y si me, si no fuera un 4, sino un 8, me ingresaran un 0, ¿cierto? Seguiría perteneciendo a 4x. Probemos con algo diferente, por ejemplo, un 12, con un 0. El 120 sigue siendo múltiplo de 4. Con un 20. Un 200, por ejemplo. Sigue siendo 20 es múltiplo de 4 y un 0 más sigue siendo múltiplo de 4. Entonces, tenemos que, por ejemplo, si tenemos múltiplos de 4, ingresamos un 0, ¿cierto? Se va a mantener como múltiplo de 4. ¿Y qué pasaría con 1? Si yo tengo un múltiplo de 4 y después del 4 viene un 1, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, acá. Vemos con estos. Por ejemplo, 41. 41 pertenecería a 4x más 1, ¿cierto? 81 también. 121 también. El 201 también. Todos hacen parte de 4x. Más 1, ¿cierto? Entonces acá iría 4x más 1. Tiene el caso de un 2. 42, 82, 122, ¿cierto? Ahí ya hablaríamos de 4x más 2. Entonces, de hecho, si se fijan, eso va a seguir una secuencia, más 2, más 3... Vuelve a 4, más 1, más 2, más 3, vuelve a 4, más 1. ¿Cierto? Se conservan todos estos estados. Luego está, por ejemplo, en 4x más 1. ¿Qué me puede llevar a 4x más 1? ¿Cuáles son posibles valores de 4x más 1? Pues 5, 9, cosas así, ¿no? Por x más 1. Entonces tenemos, por ejemplo, el 5, el 9, busquemos números más grandes, el 17, ¿cierto? Ya dos dígitos, tres dígitos, 401, ¿cierto? El 5, si al 5 le ingresara, por ejemplo, un 0, quedaría un 50, ¿cierto? El 50, ¿cómo se reescribiría? Como 4x, 4x más 1, más 2, más 3. Más 2. Entonces, para un 0, se volvería más 2. Y un 9. Si un 9 le entra un 0, se vuelve un 90. Igual, más 2. Y un 170, por ejemplo. ¿160 es múltiplo de 4? 178 es múltiplo de 4. 170 también sería más 2. Y con 4010. 4000 es múltiplo de 4.
4008 es múltiplo de 4, también sería 1 más 2, ¿cierto? Entonces ya sabemos que si es un 4x más 1, al menos en los ejemplos que hemos visto, y parece que va a ser así, si le entro un 0, se va a volver un 4x más 2, ¿cierto? ¿Y qué pasaría entonces si en vez de un 0 entrara un 1? Sabemos que la anterior era más 2. Esto es como haberle sumado un 1. Quedarían más 3, ¿cierto? Entonces, sería más 3. Y se volvería a repetir, ¿cierto? Porque de aquí es como haberle sumado 1 a ese posible valor que va a ingresar a la derecha de este número, ¿cierto? Listo. Entonces, por ejemplo, ¿ya qué sería en 4x más 2? Me perdí, porque es que se repetiría la secuencia. Mira esto. Porque si acá entra un 0, aquí sería 50, ¿cierto? Si entra un 1, sería 51. Si entra un 2, sería 52. Si es un 3, sería 53, ¿cierto? Entonces, si es un 50, sería más 2. Si es un 51, sería más 3. Si es un 52, sería más 4 o más 0, que es lo mismo, porque estamos trabajando como con módulo. Después vendría 53, que sería 4x más 1. 54, que sería 4x más 2, 55, 4x más 3, 56, 4x, 57, 4x más 1, 58, 4x más 2, 59, 4x más 3, ¿cierto? Entonces mira que ahí hay como una progresión, porque aquí estamos diciendo, actualmente tenemos un número que representa 4x más 1 y le estamos colocando un dígito adicional al lado derecho, ¿cierto? Si era un 5 es un 50, si era un 9 es un 90, si era un 17 es un 170, ¿cierto? Y estamos variando el número que hay a la derecha, entonces mira que es como si se le estuviera sumando algo a ese número a la derecha, entonces por eso es que aquí parece, en este caso, parece como si hubiera una secuencia. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría el de 4x más 2? ¿Cierto? Unos posibles números. El 2 puede ser un ejemplo. Si entra un 0, 4x. Si entra un 1, 4x más 1. Y así. En el caso del 2, si es un 0, 4x. Si es un 1, 4x más 1. Si entra otro 2, 4x más 2. ¿Cierto? Esto ocurre con el 2, por ejemplo. Otro número, cualquiera, que cumple esa estructura. Seis, diez, veintidós. Con el 6 se cumple. Sí. Con el 10. El 10 si le entrara un 0 se volvería un 100 y un 100 es como un 80 más 20 y eso sería múltiplo de 4. Con un 22 se volvería un 220 y 220 es múltiplo de 4, ¿cierto? Entonces ya sabemos que entonces empezaría por 4x y
y ya iría aumentando. 4x más 1, más 2, más 3, ¿cierto? Y por último, con 4x más 3, ¿cierto? ¿Cómo quedaría en estos casos? ¿Cómo? Podría ser el 3, el 7. 3, el 7, por ejemplo el 19, también está el 39, ¿cuánto? 51. 51, ¿cierto? Probemos con esos. En 0, con un 0, el 30, por ejemplo, ¿cierto? Si hubiéramos agregado con 0, ¿a cuál pertenecería? 4x más 2. 4x más 2. Lo mismo al 7, ¿cierto? Sí. Listo. Si fuera un 1. ¿4x más 3? Sí, si el anterior era un 70, eso es un 71, sería 4x más 3, ¿cierto? Entonces ya sabríamos, por ejemplo, sería como 28 más 2. Aquí tendríamos un 4x más 2 con 0. Pongámoslo acá. Cogería entonces todos estos datos, ¿cierto? Listo, por ahora está bien, pero no sabemos si funciona completamente, ¿cierto? Podríamos, por ejemplo, probarlo, a ver si funciona. Entonces, podemos tomar, por ejemplo, unos números aleatorios, ¿cierto? Díganme unos números cualquiera. ¿153? ¿Otro número? 700. ¿700? ¿Otro número? 289. ¿289? Un número más largo. 3010. Y otros dos números y ya probamos con eso. Bueno, yo pondré un número acá, 5550 y lo que salga en el teclado. ¿Cómo? 11011. 11000. 11. 11. Bueno, entonces empecemos a probar. 153, ¿cierto? De entrada, el 153 módulo 4, ¿cuánto da? 153 dividido 4. Eso es 4x más 1, si no estoy mal. Sí, es 4x más 1. Sí. Cierto. Sabemos que al final nos deberían dar entonces 4x más 1. Miremos si eso nos da. Estado inicial, C, ¿cierto? Representando 0 o que no haya nada. Primer dato que se ingresa sería un 1. Nos llevaría entonces a 4x más 1. Entonces estaríamos ya en esta fila. Siguiente número que nos ingresa, el 5. El
5 nos mandaría a 4x más 3, sería esta fila. Y por último nos ingresaría en un 3 que nos mandaría 4x más 1. Bien, funciona, cumple. Con el 700. 700, damos fila inicial. 7 nos mandaría 4x más 3. 0 nos mandaría 4x más 2. 0 nos mandaría a 4x. Ahora la pregunta es, 700 es múltiplo de 4. Sí. Sí, 400 más 200 es múltiplo de 4. Por ejemplo, el 289, ¿cierto? Eso sería 4x, el 289. Primer dato en ingresar sería un 2, nos mandaría 4x más 2 entonces. Voy a ver si le hago un poquito de suma a esto. Sí. También yo corro esos datos. Ya. Entonces, 289. Primer dato en ingresar sería un 2, nos mandaría 4x más 2. ¿Cierto? Estando en 4x más 2, siguiente dato en ingresar sería un 8, nos mandaría 4x. Estando en 4x nos ingresarían un 9, que nos mandaría 4x más 1. 4x más 1, aquí yo pregunto si 289 es 4x más 1. Sí. Listo. Entonces ya tenemos acá otro que es 4x más 1. 3010, ¿cierto? Dato inicial, un 3, mandaría 4x más 3. Un 0, 4x más 2. Un 1, 4x más 1. Un 0, 4x más 2. ¿Es eso cierto? Sí. Escucho por allá al fondo una voz súper pasita, así que no sé si fue un sí o un no. Sí, sí, eso es un 4x más 2. Bueno. Listo. Entonces, eso quedaría como 4x más 2. Entonces, estos de acá ya los tenemos. Vamos con este 11011 y luego con estos dos. A ver. Con el 11011, ya sabemos cómo va. 4x más 1, ¿cierto? Entra un 1, 4x más 3. Entra un 0, 4x más 2. Entra un 1, 4x más 1. Entra un 3, 4x más 3. ¿Está correcto? ¿No está correcto? ¿Le falta sí, algo? El módulo da 3. Listo. Y vamos con 5, 5, 5, 0, ¿cierto? Entonces, dato inicial 5x más 1, siguiente dato 5x más 3, siguiente dato 5x más 3, siguiente dato 0x más 2. Está bien. Listo. Y por último, con ese 394.520. ¿Cierto? 3, 9, 4. El 4 nos mandaría para x más 2, 5 para x más 1. 2 para 4x y 0 se queda en 4x. 394.520 tiene módulo 4 igual 0. Sí, confirmo. Listo. Entonces, tenemos un autómata que nos puede identificar si una hilera de dígitos en base 10 es múltiplo de 4 o no, ¿cierto? Miremos que lo sacamos de cómo se podría escribir cualquier valor, ¿cierto? Teniendo en cuenta que sería un múltiplo de 4, ¿cierto? Que sería 4 por algo, ¿cierto? Entonces, esa misma técnica se podría aplicar para un múltiplo de cualquier número. Sí. En un parcial, creo que fue en el de 2017 o algo así,
se preguntó fue por un autómata para múltiplos de 3 en base 10, ¿cierto? Y es esta misma técnica, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de ser números en base 10, ¿cierto? Hablamos de números en base 2, ¿cierto? O sea, hablamos de unos y ceros. Y estamos tratando de saber si es múltiplo de 4 o no. Ah, bueno, una pregunta, pero ahí se podrían simplificar estados, ¿cierto? ¿Dónde? En el autómata. Por ejemplo, acá. El 4x, el 4x más 1 es lo mismo. Sí. El 4x más 2, perdón. El 4x. El 4x y el 4x más 2 no son lo mismo, por esta razón. Eso es de aceptación, rechazo, rechazo, rechazo. Ah, bueno, rechazo, sí. ¿Cierto? Pero hay un par de estados que se pueden simplificar. Un estado que se puede retirar, por ejemplo, 4x más 3. Miremos que si estamos en 4x más 3, tenemos exactamente las mismas transiciones, ¿cierto? El 4x ¿qué tendríamos? Ajá, en 4x más 1. Ah, sí, sí. Entonces, si volviéramos todos los 4x más 3, 4x más 1 seguiría funcionando tranquilamente el autómata. Más, quitémoslo. Sería 4x más 1, iría acá, 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 acá y acá. ¿Cierto? La pregunta es, ¿se puede seguir simplificando? Yo diría que no. Entonces, no. Ya ahí quedó. Ese sería como el autómata mínimo. Ahora, miremos cómo se podría hacer esto, pero para números binarios, ¿cierto? Si lo que me hubieran dado hubieran sido números binarios. Uno generalmente, ¿cómo identifica? Empezamos por lo básico. ¿Cómo identifica que un número binario es múltiplo de 2? Pues es par. Si termina en 0. Correcto. Y ¿cómo identificaríamos entonces, por ejemplo, que fuera múltiplo de 4? Si termina en doble cero, ¿no? Ah, no, 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 no sé, no sé, no sé. Sí, puede ser que termine en doble cero, miremos. Por ejemplo, con 4, con 8. Probemos un 6 que no es múltiplo. Y metamos acá un 12. Ya con 32. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se escribe el 4 en binario? Sencillo. 1, 0, 0. ¿Cierto? ¿Cómo sería el 8 en binario? 1, 0, 0, 0. ¿Cierto? ¿Cómo es el 6 en binario? El 6 en binario es un 4 más un 2, entonces sería 1, 1, 0. Por ahora parece que sí es que termine en doble 0. Entonces, con el 12, por ejemplo, sería un 8 más un 4. 1, 1, 0, 0. Con el 32 es un 1 por acá y varios ceros terminaría en doble 0. ¿Cierto? Por ejemplo, un número que no sea múltiplo de 4, pequeño, para escribirlo en binario. 7. El 7. Sería 1, 1, 1. ¿Cierto? No termina en doble 0. Sí, no termina en doble 0. El 2 sería 1, 0, no termina en doble 0. Pero hay un número que no es múltiplo de 4, ¿cierto? Y termina en doble 0. ¿Cuál es?
El cero. El cero. El cero, porque puede ingresar 15 ceros y dejarlo ahí. Y podemos decir que termina en doble cero, pero no, no es lo que buscamos. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos estados podríamos tener? Ya sabemos que necesitamos un estado para controlar el cero, ¿cierto? Pongámoslo por acá. Digamos que... Pongámoslo por acá, ¿cierto? Y llamémoslo S, un estado inicial. C, un estado inicial. Podríamos controlar entonces cualquier secuencia de unos y con este estado estaríamos controlando que lo que hay en este momento es un cero, ¿cierto? ¿Cuántos más estados necesitaríamos? Pues, ¿qué otro estado se les ocurre que necesitaríamos? Como ustedes lo estarían pensando. El 1 y el 0. Un estado para cuando se ingresa el penúltimo cero y un estado para cuando se ingresa el último cero. Sí, necesitaremos un estado para el penúltimo cero y no para el último. Y también para el último. No necesitaríamos un estado 1 y un estado 0 porque esos son nuestros valores de entrada, ¿cierto? Y porque podemos decir, hay un 1, hay un 0, pero necesitaríamos identificar, es una cadena de más de 2 al final, ¿cierto? Una cadena de 2 ceros al final. Entonces, vamos por acá. Por acá uno para el penúltimo cero. Uno para el último cero, ¿cierto? Y a esto llamémoslo A. Este, qué pena, David. ¿Me repites, por favor, los estados que definimos ahí? Tendríamos, este es el estado para cero, ¿cierto? Uh-huh. Ese sería el estado para el penúltimo cero. Cuando logre escribir la P bien, más o menos. Ah, no, ya, el otro sí sería el último cero. Cero, ajá. Ese sería el último cero. ¿Necesitaríamos solo esto o necesitamos alguno más? Se necesita uh-huh. comprobar que al menos ingresa un 1, ¿no? Sí, para cuando se ingresa el 1. A ese estado podemos llegar por acá y llamémoslo. Como mínimo se necesitan 3 estados y con 3 estados ya lo tengo. Como mínimo 3 estados. Por acá, por ahora acá hay 4, ¿cierto? Ah, pero porque el inicial, si entras el inicial, como el cero no es válido, ese, el cero no es válido más los otros 3 estados, pero ahí ya con esos 4 tenemos. Ya, este lo podemos llamar C, ¿cierto? Este es que no es cero, ¿cierto? Ahí dice no es cero, ¿cierto? La letra está mal, pero se entiende. Entonces, teníamos los estados C para el cero. Teníamos unos estados... ¿Cómo? Habían dos que le colocaste ahí. Ay, le coloqué C. Colóquele... Bueno. uno. Ups, esto no se llama C, entonces se va a llamar S. ¿Qué desorden? Ordenemos un poquito esto, quitemos esto de acá, el 0 se va a llamar S, ¿cierto? Y ese se va a llamar C, ¿cierto? Mucho, mucho mejor ahora, ya se parece más a los autómatas de siempre. Teníamos C, S, ¿cierto? Sería como el estado inicial.
en estado A, B y C, ¿cierto? Uno a veces se puede perder. ¿A mí qué me gustaría, qué me gusta hacer? Último cero, no es cero, ¿cierto? Entonces acá uno ya podría llegar y decir, pues le quito la C, ¿cierto? Y a eso le pongo una C diciendo que es cero, ¿cierto? ¿Cuáles son mis entradas? El 1 y el 0. Ahí no se pondrían tres estados. El primero entra un cero, entonces no es de aceptación. Segundo cero, no es de aceptación. Entra un 1, entra un 1, es de aceptación. Y si entra un 0, me devuelvo al 0 inicial. O sea, solo con tres estados se omite 1. Me perdí un poco. ¿Y por qué sería aceptación lo que dice con un 1? El primer cero no es de aceptación, entra el primer cero. El segundo cero no es de aceptación. Espera, primer cero no es de aceptación, ¿cierto? Luego. Segundo cero no es de aceptación. Listo. Entra un 1 porque mínimo es el 4, es de aceptación. Si entra pero, un 0. Si pero entra, acá hay un 1, no un 4. Eso en binario. No, por eso, es que uno estamos leyendo de izquierda a derecha. Al revés. Pero yo lo estoy diciendo, es según cómo entren. Por eso, según cómo entran. ¿Y cómo se izquierda escriben derecha. Los números en la consola? De izquierda a derecha. ¿Cómo se escribe texto nosotros? De izquierda a derecha. Nosotros siempre empezamos por el valor más significativo, terminamos en el menos significativo. Entonces sería al contrario, entra un 1, entra... Ah, sí, espere. Sí, un 1 es de aceptación, si entra un 1 es de aceptación, si entra un 0... Si entra un 1 es de aceptación, ¿y si no entro más? Si lo dejo así, no, solo 1. Espera un momento. Vamos por pasos. ¿Qué significaría esta C? Significaría que el valor actual es cero o que no hay un valor, ¿cierto? Porque eso es de rechazo. Eso es de rechazo. Si está en el penúltimo cero, pues estaría siendo de rechazo, ¿cierto? Porque el penúltimo cero no me está diciendo que haya terminado en dos ceros. Si es el último cero, sabemos que sí terminó en dos ceros. Y si sabemos que no es un cero, pues no estamos contando que sea ni el penúltimo ni el último, por lo tanto el último valor que se ingresó fue un 1, porque sería la única forma de llegar acá, ¿cierto? Entonces sería de rechazo también, ¿cierto? Hasta ahora, todo bien, todo claro. Sí. Listo. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo el estado inicial 0, que puede ser que no haya nada, o que lo único que han entrado son ceros, y me entraron un 1? ¿A dónde debería ir? Al estado N. Correcto, al estado N. ¿Y si me entraron un 0? Se queda ahí. Vuelve a C. ¿Cierto? Vamos a N. Vamos desde N, que ya sabemos que no es un 0, ¿cierto? Por lo tanto, hay al menos un 1 en la cadena que se ingresó, que se ha ingresado hasta ahora. Tenemos un N y me entra un 1. ¿A dónde debería ir? N. Se queda. Bien, se quedaría en N. Y si estamos en N y me entrara un 0. AP. AP, que representaría el penúltimo 0. Si estamos en el penúltimo 0 y me entrara un 1. A N. N. A N. Estamos en el penúltimo 0 y me entrara un 0. A U. Correcto. Si estamos en el último cero y me entrara un 1. A N. Y si fuera el caso de que me entrara un 0. Se queda en U. A U. Se quedaría en U. Porque ya sabemos que tenemos un valor hasta ahora que no es 0
ya me están empezando a ingresar ceros. Entonces, si me quedo en ese ciclo de 0, 0, 0, 0, tenemos una cadena, ¿cierto? Por ejemplo, este, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Este número va a ser un múltiplo de 4. No sé cuál es, pero va a ser un múltiplo de 4, ¿cierto? ¿Por qué? Termina en binario, en dos ceros. Está claro el autómata. ¿Creen que se puede reducir? Pues viendo los estados oscilados, no. Pues no habrían. Oye, yo tengo, David, yo tengo una duda. Oye. Resulta que Roberto en algunos ejercicios de los módulos dice claramente de que como no sé una simplificación, no hay necesidad de aplicar el método de particiones ni nada de eso. Pero, o sea, a veces hay simplificaciones que son como implícitas, ¿verdad? Como que uno no detecta a simple vista o como que no hay estados de rechazo que sean iguales y todo eso. Entonces, ¿uno cómo hace para saber si no va a haber una simplificación implícita? ¿Sí me hice entender? Sí. Pues, ¿cómo saber si tiene una simplificación que no sea la simplificación directa de decir, ve, estas dos filas se parecen? Correcto, sí. Uno. O sea, yo como descarto enseguida de que esto no necesita simplificación. ¿Cómo descartarle enseguida? No sé, yo no puedo descartar enseguida, a menos de que sea simplificación directa, que necesite una, que necesite o no ser simplificado, ¿cierto? La que uno tiraría a seguro sería a llevar el proceso largo, ¿cierto? Que en el que vos llegas, partís a un lado y al otro, cuáles son de aceptación, cuáles de no, cuáles no son de aceptación, cuáles sí, ¿cierto? Y luego se empieza a aplicar, a analizar esos conjuntos. No sé si me hago entender. O sea, simplemente tengo que hacer la comprobación con todos. Sí, en ese caso tendrías que hacer la comprobación con todos. Pero en este, por ejemplo, para, ¿cómo es? Se me fue la palabra. Para este autómata. Para este autómata. Para este autómata, por ejemplo, no, aparte de una simplificación directa que no la hay, ¿cierto? La más cercana sería decir, bueno, esto. Pero no, porque uno es de rechazo y otro es de aceptación. Correcto, sí. Lo más aproximado que uno podría decir es, bueno, no, entonces empecemos a dividir esto. ¿Cuál sería el proceso de división? ¿Cierto? Primero, yo llegaría, por ejemplo, y separaría cuáles son de aceptación y cuáles son de rechazo. ¿Cierto? De aquí, ¿cuáles son los estados de aceptación? ¿Cuáles son de rechazo? C, P, y N. ¿Cierto? Ahora uno preguntaría, cuando a U le ingresa un 1, ¿a dónde va? Cuando U ingresa un 1, le va a esta columna. ¿Cierto? Y cuando a U le ingresa un 0, se queda acá. ¿Hasta ahora? Bien. Un está completico. Aquí se analizaría el C. ¿El C a dónde iría? Con un 0. El C con un, no, con un 1. El C con un 1 vendría a esta columna, ¿cierto? A este conjunto. Voy a quitar esto. El C con un 1 vendría a este conjunto. Y con un 0 vendría, se quedaría ahí, ¿cierto? Con un 0 y con un 1 se quedaría en este conjunto. El P, ¿cierto? Entonces, P con un 1, por ejemplo, ¿a dónde iría? Llamemos esto grupo 1 y esto grupo 2. El P con un 1 iría al grupo 2, ¿cierto?
Dividimos el derecho C con 1, que también va al grupo 2, C con 0, que va al grupo 2, y un P, P con 0, ¿a qué grupo da? Grupo 1. El grupo 1. Y en el caso de la N, una N con un 1, ¿iría a dónde? Al grupo 2. El grupo 2. Y una N con un 0. Grupo 2. Una N con un 0 iría al grupo 2. Entonces ya aquí podríamos separar el C y el N en un solo grupo y P en otro grupo aparte. Entonces ya tendríamos que formar un grupo 3. ¿Cierto? Y de aquí sacar el que no cumple, sería P, ponerlo acá. P. ¿Cierto? Y volver a analizar. Uno lo tenemos que analizar porque O está solo, P no lo tenemos que analizar porque P está solo. Podemos analizar C y N. C con 1, ¿a dónde iría? El grupo 2. C con 1 iría al grupo 2. C con 1 va a N, N pertenece al grupo 2. Y C con 0. Al 2. Al 2. Se quedaría entonces en el 2. El C. El C con 1. El N. N. El N, perdón. Estamos seguros de que C con 1 va al grupo 2. Miren los grupos. Sí, si C con N sí va al grupo 2. Bien. Yo no he dicho nada. El N. El N con un 1. Grupo 2. Grupo 2. Y el N con un 0. Grupo 3. Grupo 3. Entonces, no coinciden, tendríamos que separarlos. ¿Cierto? Y tendríamos un grupo 4. Sería N. Pero igual, mirándolo ahí, no se podría simplemente decir que no está la equivalencia ya por lo de la definición de los estados de equivalente. Sí, porque directamente. Ahí decía, era dos condiciones, si no cumplen ya la de compatibilidad, que tienen que estar los dos, pues, de aceptación y rechazo, y la otra de la de propagación, que era que tiene que tener las líneas iguales, y no se cumple nada de los dos, no daría, ¿no? Hay algunos casos donde sus líneas no son iguales, ¿cierto? Porque no sé cómo. En el libro hay un ejemplo, pero ahora no tengo ninguno. Porque si vos se podrías analizar, vos no. Hay un ejemplo en el libro donde vos no encontrás líneas iguales. Donde si vos de entrada lo mirás, decís, no, este autómata ya está simplificado, está en su mínima expresión. Pero si te pones a particionarlo de esta forma, primero grupo 1 de aceptación, grupo 2 de rechazo, y luego empiezas a ver a qué grupo se dirigen, ¿cierto? Vas a terminar con un grupo donde hay dos o tres estados, otro grupo donde también hay dos o tres estados. Y en esos casos, ¿cierto? Cuando ya no puedes separarlo más porque ya todos van a los grupos que es, tú coges esos estados y los juntas, porque esos estados resulta que son el mismo estado. Sino que por algún otro motivo no comparten la línea como tal. Sí, okay. Como la definición dice, sí y solo si sí, cumple esas dos condiciones, entonces, es pues por eso digo que
Como que si se sale de ahí, entonces no es equivalente. Sí, no, pero en ese caso, no es que sus líneas sean iguales, bueno, sus líneas son entre comillas iguales, ¿cierto? Pero es porque mandan a otros estados que, o sea, supongamos que tenemos un estado B y un estado D, y visualmente no sabemos que son equivalentes por algún otro motivo, y tenemos otros estados que se dirigen a B y otro estado que se dirige a D, ¿cierto? Y como las letras van a estar combinadas unas con las otras, ¿cierto? Supongamos que este B me lleva a un estado que indica, no sé, que indica algo en específico. Digamos que fuera A. Y supongamos que D acá me lleva a un estado C, que significa lo mismo que A, por algún motivo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, mira que de entrada, esos dos estados, esas dos líneas de estados y transiciones, no se ven simplificables. Pero si tú te ponías a hacer esto con todos los que tienen, van a ser simplificables. Que eso pase, generalmente se da porque... No es por nada, pero hizo la lógica que utilizó para montar el autómata fue mucho más compleja de lo que debería, entonces empezó a generar estados fantasmas, transiciones de un estado a otro, ¿cierto? Que se podían quitar. O sea, generalmente en los autómatas que uno construye así, nunca va a haber como necesidad de simplificar, ¿verdad? Uh-huh. Generalmente. Nunca va a haber necesidad. Por ejemplo, en el ejemplo que diste ahí, entonces ahí sí se debería ver que es equivalente y ahí ya se sigue haciendo. A menos de que se combinen cosas. Por ejemplo, si tú tienes un grupo de estados que significan lo mismo, pero no sabemos, ¿cierto? Uy, ¿qué pasó acá? Ya. Tenemos un grupo de estados y no sabemos que significaban lo mismo. C con A. Y N con B, ¿cierto? Y supongamos, agreguemos los acá, A y B, ¿cierto? Ambos son de rechazo. Y no sé, ¿qué puede ser A, por ejemplo? A sería equivalente a C, entonces digamos que este mandaría a C. Y este mandaría. ¿Cómo es que este manda A? Y ese en cero se queda así. Y eso cuando llega uno manda N. ¿Cierto? O sea, incluso así, solamente así. De entrada tú podrías eliminar alguno. De entrada acá en estos casos se podría simplificar. Pues lo que te está diciendo, no. Pues que sean los de rechazo igual, no. Exacto. Que mira que estas a simple vista son diferentes. Y tú te pones a ver esto de acá, ¿cierto? Esto es como si fuera un solo estado. Ya uno ahí ya sí podría decir, bueno, pues elimino esto, me sobra. Entonces, generalmente eso no pasa. Si ustedes le han dado muchas vueltas al autómata y está muy largo, el autómata simplificado no es así de largo, ¿cierto? Van a encontrar mucho esto, que encuentran estados que en su momento por ustedes tenían sentido, pero que no, ¿cierto? Que en realidad no tenían como que una razón, no eran útiles como tal, ¿cierto? Igual ese proceso no es complicado, sino que puede gastar tiempo, que sería el único problema. Uno generalmente los que dicen en el parcial, autómata mínimo, ¿cierto?
no son autómatas largos, no son autómatas de 10 estados, ¿cierto? No, son autómatas mucho más pequeños. Y si yo puedo, y si yo quiero hacer este autómata por como pila, lo puedo hacer. Sí. ¿Cómo ¿Cómo? No, sería? no ¿Cómo estoy sería? seguro, pero sino que aquí sería un poco, si lo quieres hacer por autómata de pila, sería un poco complicarte una suma de dos números, por ejemplo. O sea, vos decís, no, no voy a sumarlo, sino que voy a ir por este camino más largo y complejo para hacerlo. Porque acá no hay como que una necesidad de apilar algo para luego tener que desapilarlo para saber si voy bien, para saber si lo que hay hasta ahora es lo que necesito, ¿cierto? Que acá es sencillo, acá solamente dijeron, ve, los dos últimos terminan en cero, ¿cierto? En este caso, como los dos últimos terminan en cero, es algo que fácilmente se puede controlar sin recurrir a una pila, ¿cierto? Los autómatas de pila tienen como enunciados donde uno ya dice, bueno, yo no puedo resolver este enunciado por medio de un autómata determinístico normal. Voy a irme por uno de pila que puede ayudar, ¿cierto? Entonces, no es más que todo de, ve, yo puedo resolver esto por finito determinístico o por autómata de pila, sino más bien por ver qué conviene más, qué sería más sencillo. En ese caso, no se me ocurre de entrada cómo resolverlo con un autómata de pila, pero un autómata determinístico, miren que eso sale mucho más fácil. Aquí hay otros dos ejercicios. Estos salieron en otro parcial. Y el primer punto dice que autómata finito mínimo que reconozca David, cualquier perdón, determinante. David, me vuelves a pasar la pantalla, la primera de Claro. los. Esta. No, no, el enunciado inicial. El enunciado inicial. Para SS. Gracias. Ya, gracias ahí. Listo. Bueno, entonces acá nos dicen autómatas finitos y expresiones regulares. Aquí vamos a hablar de secuencias de A y B, ¿cierto? Aquí nos piden el primer enunciado, construir autómata finito mínimo que reconozca cualquier secuencia construida con las letras A y B, tal que no puede empezar por A y no puede finalizar por B. No puede empezar por doble A y no puede finalizar con doble B, ¿cierto? Bueno, ¿cómo haríamos esto? ¿Qué se les ocurre? Vale, hacemos dibujitos, vamos directamente a una tabla. ¿Hay alguna propuesta de cómo podríamos resolverlo? Primero que todo, miremos cuáles son secuencias. ¿Cuáles son secuencias válidas? ¿Cierto? Entonces tenemos. Bueno, ¿cuáles son secuencias válidas o no válidas? Déjenme, yo miro algo. Que no empiece por doble A y que no finalice con doble B. Listo. Entonces, una secuencia que deberíamos O sea, que en ese caso AA sería válido AA. por el. Sea, que sería Sí. 4. 4 AA, pues AA, BB y AB, pues la combinación, como para estados. A ver, la secuencia mínima que no aceptaría, por ejemplo. AA, BB. ¿Cierto? Ya sabemos que si es de este tipo, fuchi, eso no nos sirve, no nos dice nada, no nos da nada, ¿cierto? Por lo tanto, cualquier cosa que haya entre esto
nos va a parecer que está mal, ¿cierto? ¿Cómo podría empezar una secuencia de aceptación? O sea, ya aquí dijimos que estas son las que no, ¿cierto? A mí se me ocurre definir cuatro estados. O sea, que ahí la secuencia, la expresión sería A por B, ya, eso estaría. No, puede ser A, B, B. A por B, A por B más, ya. Esperen, cuatro estados, ¿cuáles cuatro estados? ¿Alguien dio cuatro estados? A, B, B, A, B, B, A. Y el, pues, y el cuando no tiene nada, ¿cierto? Un estado para AA, un estado para BB. Pues es lo que estoy entendiendo. ¿Qué más? ¿Cuáles eran los otros dos? La secuencia nula cuenta, no leí bien el enunciado. Nos dicen, no nos dice que la secuencia nula no cuenta, nos dice que nos van a ingresar una secuencia de letras A y B, ¿cierto? Puede estar, creo yo, que la secuencia nula, ¿cierto? O si quieren, digamos que no la vamos a aceptar, ¿cierto? Y nos especifica que esa secuencia no puede empezar con doble A, y si empieza con doble A, no puede finalizar con doble B, ¿cierto? Por eso, entonces la expresión no sería A por B asterisco, pues si ya acepta la secuencia nula. ¿Cómo así que A por B asterisco? ¿Para definir qué? Eso está de la expresión regular. Para empezar, esa sería la expresión. ¿Cómo así? ¿A B asterisco? No, A por B, entre paréntesis asterisco. A por B, entre paréntesis, A por B asterisco. Acepta la secuencia nula. ¿Por eso esto? No, porque ahí sería primero todas las A y después una A o una B. Pero eso. ¿Así? Sí, dando la secuencia nula. ¿Qué da esto? Esto nos da, esta expresión regular nos puede poner A, B, o es una opción, otra opción es AB, AB, otra opción es AB, 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 otra opción es AB, 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 AB. Y ahí cumple todas las condiciones. ¿Pero qué pasa con esta? B, B, A, A. Esta debería cumplir, pero acá no está. Porque la única restricción es que no puede empezar con doble A y terminar con doble B. Entonces sería A por A, B asterisco, perdón, B por A, B asterisco, por A, y ahí se cumplen todas. Escríbela en el chat. Y la miramos. Porque ahora estamos tratando de resolver el primer enunciado, ¿cierto? Listo. Me dices entonces, ve. B por A. Voy a suponer que todo esto asterisco. Es en asterisco y por A. Ok. Tiene un problema. Eso es una secuencia de aceptación.
No, porque empieza por doble A. No, ese no, mírate que no es de Mira, aceptación. espera, no. Lee bien el No enunciado. es de, no, no es de aceptación, porque mírelo, haga Pero la expresión. sí, no. Lea bien el enunciado. Dice, cualquier secuencia construida por letras A y B, tal que no empiece por doble A y no finalice con doble B. Mire la expresión y verá. No empieza por doble A, porque empieza siempre por una B. No, Entonces no, esa pero doble es A, que no. Por esta, eso ese es no, el espérame, problema. esta debería ser de aceptación, pero tu expresión no la está generando. Pero es que no empieza por doble A. O sea, si eso es así, no empieza por doble A. ¿Cómo O sea, así? ah, es la Pero conjunción, es la conjunción de las dos. si no, la expresión debería contener todas las posibilidades y esa Listo, ya. expresión no las tiene. Pero sí, deberíamos hacer primero el primer enunciado. Debemos primero sacar el autómata, porque el segundo enunciado nos dice que saquemos una expresión regular con otras condiciones, ¿cierto? Acá solamente nos están pidiendo el autómata finito, ¿cierto? No necesitamos la expresión regular, ¿cierto? Entonces, Sí, los cinco estados. ¿cómo? Los cinco estados. Cinco estados. ¿Cuáles serían esos cinco estados? A1. Pues yo pondré A1, A2, B1, B2 y pues no sé, cualquier letra, pues como la V de válido, pues que es, o no sé. Puede válido, listo. Yo tengo una duda. Uno puede hacer el, es, o sea, yo puedo hacer una expresión regular que no cumpla el conjunto de soluciones, o sea, una expresión regular que siempre empiece por doble A y W y hacerle a través de unas propiedades o no sé, el opuesto. Eso es posible con esto. No sé. Ah, dale. Porque vino así sería muy sencillo, porque la expresión regular de lo que no cumple es AA, ¿cierto? Luego cualquier secuencia de A o B asterisco de B, ¿cierto? Eso es la expresión regular de lo que no cumple. Pero convertir una expresión regular de lo que no cumple a algo que ocupe todo el resto que no sea esa expresión regular. No sé si hay un método, una forma de hacerlo. Hasta donde yo sé, no. Si lo hay, no sé. De lo que yo conozco, no. Dale, gracias. Bueno, pero no me han dicho una lista de, por ejemplo, expresiones mínimas que cumplan, sí. Por ejemplo, ¿qué cumplirían? ¿Qué sí cumpliría? Yo empiezo. A. A ver. A ver. La B también cumple. B A B A. B A A B B A, ¿cierto? B B solamente cumple. Incluso si empezara B con doble A y luego una B, cumpliría. ¿Por qué cumpliría? Porque empieza por doble A, pero no termina con doble B. ¿Cierto? Ah, entonces. Entonces, esta, por ejemplo, sigue cumpliendo. AW también cumpliría. ¿Cierto? Son expresiones pequeñas de cosas que sí cumplen. A. A también cumple. Bebé. BB. BAB. ABA, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Listo. Sabiendo qué cosas sí cumplen, ¿cierto? Sabiendo qué es lo que va a buscar el autómata,
podríamos más o menos empezar a definir cómo lo vamos a organizar, ¿cierto? Ya por allí habían dicho que trabajáramos con unos estados A1, A2, B1 y B2 y otro estado, ¿cierto? Un estado de válido. Ese, como me dijiste que no había inicial, pues, o sea, que no se valía el cero, digo, pues ahí se colocaría como que se ve, sería el estado inicial. ¿Cómo así? O sea, no se da la nula, dijiste, ¿cierto? Acá no nos dicen que no acepta, que no nos dicen que no acepta ni que sí acepta, así que díganme ustedes cómo lo queremos trabajar. Diciendo que acepte la secuencia nula o que no acepte la secuencia nula. ¿Cómo sería más fácil en tu criterio? De las dos formas. Sí, las dos, porque es Simplemente un estado adicional. Pues yo diría que aceptándola, pues, si da lo mismo. Aceptando la secuencia nula, listo. Entonces, aceptando la secuencia nula, ¿cuál sería el estado inicial? ¿Así o hay que cambiarlo? Ahí sí colocaríamos arriba, pues, el inicial. El inicial, pues sí, pero de los que tenemos acá, ¿cuál es el inicial? V, ¿no? Sí. V, iniciemos en un estado válido. Pero, qué pena, no sé si me perdí. Pronto estamos de acuerdo en que serían cuatro estados. Pues, además del inicial. No sé. Díganme ustedes. Yo voy a escribir lo que ustedes me digan. Yo creo que sí. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera, esos cuatro ya. Listo, empecemos. Trabajemos con esos cuatro. Entonces, me dicen que el inicial sería la V. Uno tiene que saber los estados antes de empezar, ¿no? Puede ir no, como... no tienes que saberlos. Tú puedes empezar... Entonces, construyámoslos. Se pueden construir... Lo vamos construyendo. Entra la primera A, entonces voy al segundo estado. Listo. Entro a la segunda A y... Entonces, en este caso, tenemos una V como estado inicial. Entra la A, va a A1. Entra una A, va a A1. ¿Cierto? Y se entra una B. Se queda en B. Se queda acá. Uh-huh. Estando en A1. Iría, si entra una A, A2. A2, ok. Y okay. Si entra una B. Se quedan, va a V otra vez. Listo. Va a V. Si estamos en A2 y entra una A. A V. Sigue en A2. No, a B1. No, porque... No, iría un estado de rechazo. Podría ser el inicial, no. No, porque no, ella tiene la razón, porque como mínimo se acepta una B. Es que ahí no están diciendo 2B, que no entre una B, sino que sean 2B. Entonces, ahí seguiría leyendo la expresión. Uh-huh. Estoy haciendo la mínima, que va a ser AABB. Se queda una... Sería AAB, la primera B, no la segunda. Está la que preguntando si entra una A, no. Por eso. Si entra una A, sería A2, y A2 sería válido. Sí. Bueno, yo de una vez voy a preguntar, ¿aún no es válido, sí o no? Sí. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Un mejor acercamiento no sería lo que nos enseñó Roberto de fragmentar como el autómata? O sea, primero hacer una secuencia que no acepte el doble A al inicio. Y luego juntarla con... Un autómata. Luego juntarla con otro que no acepte W al final. Exacto, sí. Eso no es un tema que él dio. Posiblemente sí, pero no tema como tal, sino tal vez una forma de abarcar, una forma de entrarle a los tomas. No sé cómo vean los compañeros trabajar por ese lado entonces. Partir primero de un autómata que vea doble A al principio y que lo rechace, ¿cierto? Luego un autómata que vea doble B al final y lo rechace.
¿Y por qué no lo empezamos? Aquí lo estamos empezando por la tabla. ¿Por qué no lo hacemos por el diagrama? Como quieran. Y así vamos. No, que por mi lado yo los veo igual, ¿cierto? No sé ustedes qué opinan. Si quieren, podemos trabajar con... Yo preferiría seguir con la tabla. Pues yo... Sí, pues yo ya sigamos la tabla, sigamos la tabla. Listo. Entonces, dejo esto, lo quito. ¿Qué hago con esto? Déjelo. Lo dejo, listo. Y vamos bien. Sí. ¿V es de aceptación o de rechazo? De aceptación. ¿Aún no es de aceptación o de rechazo? De rechazo. Porque son las primeras doble A. No, pero es de aceptación porque si solo entra una A, esa se vale. Pero ahí entró la otra A. Pero el no sabemos. Sería no. A dos. ¿Qué nos, por ahora, qué nos llevaría a uno? Que haya entrado una A. Uh-huh. ¿Cierto? Ya, eso es todo. Eso sería hasta ahora de... Es aceptación. Aceptación. ¿Cierto? Quitemos esto por un momento. Montemos primero el que rechace que al comienzo haya una doble A. ¿Cierto? Entonces ya estamos aquí en la segunda A. Ya entraron dos A. Voy a suponer que es de rechazo. ¿Cierto? Si ya entraron dos A. Ay, perdón. Okay. Estoy en U, entró una A. Entonces voy a A1. ¿Cierto que sí? Entró una A, voy a A1. Y si una B, me quedo en B. Estoy en A1, entró otra A, me voy a A2. Y entrando esa A, no entró ahí en el estado A1. Entonces, esa sería rechazo. ¿O estoy equivocado? Espera, no, me perdí. Dime la cadena y vamos a analizarla poco. No, la primera cadena es que entró una A. La primera, entonces voy a A1. ¿Cierto que sí? Sí, estamos en entró A1. Entró otra A, estando sí. En A1. Vamos a A2. A2, pero este A no lo acepta. Exacto. Sí, entonces estoy en A1. Y ese A1 sería rechazo. Estoy estamos equivocado. En A1. No estamos en A1. Cuando estoy esto, en A1... Ya con A1. Esta segunda... Estoy en A2. Estamos en A2. Ah, listo. Estamos acá. Y no hemos definido para dónde vamos. ¿Cierto? Por ahora, doble A al comienzo, sabemos que eso debería ser rechazo. ¿Cierto? Sí, dale, sí. Si estamos aquí en A2, ¿cierto? Y nos entrara una A, ¿para dónde nos iríamos? Pero ahí es la cosa, no era I, que termina en B. Quedaría ahí mismo. Se queda en A2. ¿Qué está se queda en A2 para que llegue a rechazo. No, porque es que las tres primeras las acepta. Las tres deberían ser válidas. Espere, perdí. El compañero, no sé, no recuerdo cuál compañero, había dicho que abarcáramos el problema primero haciendo un autómata que rechace doble A al comienzo y luego haciendo un autómata que rechace doble B al final. Ah, ¿sí? Bueno. Ah, ok. No, yo lo estaba viendo por otro no. lado. Que si acababa bien a dos, está bien, porque no cumple que termina en bebé. Entonces es más fácil así, no sé. Yo tengo de pronto otros estados para proponer, a ver si de pronto nos da. Sino que esto todavía no lo hemos acabado, pero igual dímelo. Lo anoto por acá. Sí, que comience con A. No sé, que ese sea, pues le ponemos A y que eso signifique que comience con A. El otro, o sea, que termine con B. El otro sea que termina con A. Ya, algo que diga acá inicia con A y otro que diga sí. Termina con B, ¿ok? Sí. El otro es, ¿comienza con B o termina con A? ¿Pero como estados? Un solo estado que es, ¿comienza con B o termina con A? Por eso. Bueno. Comienza con B. O termina con A. Y ya un estado como de rechazo. Claro que en este no, yo lo estaba haciendo sin tomar como válida la cadena vacía, pues. Uh-huh. Bueno, ahorita miramos este que dices de acá
y lo analizamos. A ver, ¿tú cómo piensas que estaría organizado, que sería válido, que no, cierto? Primero terminemos este, ¿cierto? A ver, ¿qué tal? En A2, si en A2, por ejemplo, en A2 hemos entrado un doble A, sería ser de rechazo. Y lo que venga de en adelante también. Ya se queda en A2, sí. Si entra una A, debería quedarse en A2. Y si entra una B. En A2. ¿Cierto? Está aquí bien. Aunque... Pero, ese... por ejemplo, si acaba ahí, ahí ese sería válido. Entonces está mal. Pues eso es lo que estoy diciendo yo. Ese no, sería... Pero no, pero estamos por partes. Estamos por partes. Primero montar el autómata que rechace cualquier secuencia de A y B que empiecen con doble A. Ok. ¿Cierto? Listo, sí, sí. Primero ese, ¿cierto? Y tirémoslo por este lado. Sino que este autómata tiene algo que está mal. Analicen la siguiente cadena. Ok. Esta debería ser de aceptación. Entonces, ¿por qué me lleva a rechazo? Miremos. Estado inicial, V. Me ingresa una A, voy a 1. Me ingresa una B, voy a V. Me ingresa una A, voy a A1. Me ingresa una A, voy a A2. Termina la secuencia, rechazo. ¿Por qué? Pues, o sea, como yo te digo, yo la estaba construyendo, era para que esa fuera aceptable. Por eso, como estabas llenándolo con lo que yo te iba diciendo. Ah, bueno. Bueno, no, entonces, terminemos. Por eso era que yo te decía, no, yo esa la tenía de aceptación. Entonces, B1 y B2. Sí. Terminémoslo, esta de aceptación. A ver. No, pero A2 daría A2 y cuando y es B1 el C, cuando entra la B. Este de cuando entra A iría a A2, ¿cierto? Sí, y ahí ya si está. Entra una B, va a B1. Ajá. B1 sería B1 si entra A y B2 si entra B. Y abajo... ¿Y es de aceptación o de rechazo? Esa es de aceptación. Y ahí sería A2 si entra una A y B2 si entra una B. ¿Y eso es de aceptación? De rechazo. De rechazo esa. Okay. De acuerdo. Spoiler, también está mal. ¿Cierto? Ya te voy a decir por qué. Una cadena, por ejemplo... Empecemos con doble A, A1, A2, una B, iremos una A y una B. Me la está rechazando. Sí, estado inicial V. Y me ingresó una A, ¿cierto? Voy a A1. Luego, me ingreso, estoy en A1, me ingreso otra A, voy a A2. Estoy en A2, me ingreso una B, voy a B1. B1, me ingreso una A, me quedo en B1. B1, me ingreso una B, voy a B2. Fin de secuencia. Rechazo. Oh, fuck. Sí, sí. ¿Por qué? La transición de cuando entra una A, cuando es en B1. Cuando es en B1. Exacto, acá. ¿A qué transición debería ir? Pues yo iría A1. A2. No sé. B, perdón, sí. A, no, A2. A2, sí, sí. Sí, da igual A2. Realmente. Cierto, ya aquí, ya esta seguiría siendo aceptación. Bueno. Tan, tan, tan. Yo creo que está bien. Tenemos, por ejemplo, que rechace la básica, ¿cierto? Y que rechace que rechace esto, ¿cierto? Esta. A1, A2, B1, B2. Rechazo. Bien.
esta. A 1, a 2, a 2, a 2, a 2, a 2, a 2. B, a 2, B1, B2, rechaza. Listo. Y miremos cadenas que debería aceptar. Primero que empiece con doble A, siga doble B y luego A. Esta sería de aceptación, ¿cierto? Yo creo que está bueno. Está bien el autómata. Porque de entrada, por ejemplo, si inicia con un doble B, no está bueno el autómata. No está bien el autómata. Por ejemplo, inicia con B. Falta un estado, yo creo. Doble A, doble B. Falta un estado. Inicia con B. Voy a V. Soy en V. Doble A. Termino en A2. Doble B. Rechace. Falta un estado. Nos falta un estado que se quede siempre en aceptación si no entra en doble A. Correcto. Estamos un estado que siempre, absolutamente siempre va a quedarse en verdadero, por ejemplo. Vámonos por acá. Digamos que se llama T. True. ¿Cierto? Debería ser siempre aceptación. Si es desaceptación, ¿qué pasa cuando le ingresa una A, por ejemplo? Quedaría en él, ¿cierto? Y una B, lo mismo. Debería quedar, así, como en un ciclo infinito, esperando a que se acabe lo que se está ingresando para decir que sí se acepta. ¿Y cómo llegamos a este estado? ¿Qué transición nos llevaría a este estado? Ahí la V de arriba cuando entra la V. Desde V, sí. Y la de abajo también, la S. ¿Están de acuerdo con que esta de abajo también? Sí. ¿Hay alguien en contra? No, perfecto. Sí, porque ya sería una AB, empezaría en AB entonces. Ajá, correcto. Listo. Compañero que había propuesto esta, queremos ver si por este lado también sale. No sé si falten estados, si quieren agregar otros. No, pero pues acá viendo ya el que estábamos terminando, veo que omití varias cosas. Ese también va a salir malo al principio. Ok. Entonces ese mejor no ni lo miremos porque ya sé que está malo. Bueno. Entonces, a ver, a esto me gustaría darle un poquito más de orden. Estado S. Estado A. Y B. ¿Cierto? El estado E. El estado C. El estado D. No voté nada que no era, ¿cierto? Yo creo que no. Perfecto. Ese creo me basta. Bueno, pregunta. ¿Se puede simplificar? Pues así a ojo que yo vea, no. Bueno, entonces, digamos por ahora que no, tenemos que suceder. Y si lo separamos y miramos. ¿O lo dejamos así? Sí, miremos. Listo. Entonces, sería grupo 1 y grupo 2.
¿Qué iría en el grupo 1? Lo de aceptación. Caso es, S. A, B, C y E. ¿Y en el grupo 2? La D. D. En grupo 1. Voy a hacerlo. Analicémoslo desde acá. S. S. Vamos a escribirlo. A. B. A. B. S. A. B. C. Y E. Si a S le ingresa una A, ¿a qué grupo va? A G1. A G1. Si a S le ingresa una B, ¿a qué grupo va? El 1 también. G1. En el caso de A. G1. A con A, G1. A con B. G1. ¿Listo? B con A. G1. B, G1. G1. Y G1. B con B. También. G1. C con A. G1. G2. C con B. G2. Al fin, uno diferente. Y E. Se queda en G1, ¿cierto? Listo. Entonces, hay que separarlos. Hay que generar un nuevo grupo. Llamémoslo grupo 3. Que va a contener el único diferente en este caso, que sería la C. ¿Cierto? Y ya podemos sacar la C de aquí. Volvamos a analizar el grupo 1. Pero ya no tenemos a la C. S con A. Se queda en A. Grupo 1. S con B. Va a E. Grupo 1. A con A. Va a B, que es grupo 1. A con B. Va a E, que también es grupo 1. Aquí se pone diferente. B con A. Grupo 1. B con B. G3. G3. Y la E se queda en el grupo donde la E esté, porque la E va a sí misma. Entonces ya aquí tendríamos que armar un nuevo grupo, ¿cierto? G4. Con B. ¿Cierto? Saquémoslo de acá. Saquémoslo de acá. ¿Cierto? Aquí una E. El de la G siempre se va a quedar en G1. Si nos ponemos a analizar, S con A, G1. S con B, G1. A con A, G1. A con B, va a G4. ¿Cierto? Y aquí ya saldría este. ¿Cierto? Ese A iría a un nuevo grupo, llamado G5. Y una vez, ya por acá uno... Pues de antes uno se puede dar cuenta de que de hecho no es reducible más de lo que ya está, ¿cierto? Pero terminemos el ejercicio, a ver. S con A va a A y A es G5. S con B va a G1 y E se queda en G1. Entonces ya aquí sale el diferente, ¿cierto? Puede ser la E o la S. Saquemos a la S. Un grupo 6. Y miren que están. Ya los grupos son atómicos, ¿cierto? Ya no se pueden separar más. Porque no se deja, porque es uno solo. Y en el caso de que hubieran parejas, ya no se podría separar más. Porque ya habríamos agotado todas las posibilidades. Entonces está simplificado totalmente. ¿Cierto? Ese sería un autómata que rechaza cualquier secuencia de A's y B's que cualquier secuencia de A's y B's que empiece con doble A
y termine con W. ¿Cómo hubiera cambiado? Todavía nos queda un ratico. ¿Cómo hubiera cambiado el autómata si no me hubiera dicho que no empiece por AA y no termine con W, sino que me hubiera dicho que no empiece por AA o no termine con W? ¿Qué cambios habría que hacer? Tomemos esta misma base. Ya luego le iremos agregando, quitando estados dependiendo. Necesitaríamos un estado de como de error que nunca se salga de ahí. Un estado de error, ¿cierto? Dejémoslo ese como inicial. Teníamos por acá un A1, 2, C1, C2. Ya no tendríamos un caso de verdad absoluta, ¿cierto? Porque no se va a dar. Pero tendríamos un caso de error, como dijo el compañero. Entonces, si fuera el estado inicial y entrara una A, ¿qué ocurriría? A1. Se va a A1. ¿Y si entra una B? Ahí quedaría en ese mismo S, ¿no? A B1, ¿no? Espere, David, ¿me repites, porfa, cómo, pues, cuál fue lo que le cambiaste? Que no empiece en A o, ¿cierto? Nada más le cambiaste la I por una O. Cambiamos la I por una O. Ok. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, si empieza por doble A, ya sabemos que está mal. Uh-huh. O puede que sí, no termine por doble A y terminó con W. Está mal. Ok. Ambos van a ser casos de rechazo. Entonces, por esa razón, cuando se inicia, en este caso, con la primera B se salta a B1. ¿Por qué? Porque si me dan solamente la cadena de caracteres W, sería de rechazo. Porque es una cadena de caracteres que termina en W. Y es algo que no queremos que pase. ¿Cierto? El enunciado nos dice que eso es una de las dos condiciones que hay, que se puede cumplir una o la otra, ¿cierto? Para que eso, para que no se dé que sea de aceptación, ¿cierto? Entonces, aquí está bien decir que va a B1. ¿Este estado es de aceptación o de rechazo? De aceptación. Igual, aceptación, rechazo. Aceptación, ¿cierto? Si estamos en A1, ¿cierto? Y me ingresa una A2. ¿Se va error? A2 o error. ¿Quién va por A2 y quién va por error? Error ya tiene doble A, ya nunca se va a salvar. Sí, el error. Debería saltar a error. ¿Y si entrar una B? B1. No. Sí, B1. No, pero bueno. Sí, no. Hay que crear otro estado, hay que renombrar un estado. ¿Quién vota por sí? ¿Quién vota por no? ¿Quién dice no sé? Ay, sí, B1. No, B1. B1. Ya no cumplió lo primero, vamos a ver si cumple lo otro. Uh-huh. ¿Esta es de aceptación o de rechazo? Aceptación. Aceptación, listo. A2. No hemos podido llegar a A2. Creo que A2 no existe. Quizás, es una posibilidad. Por si A2 es error, entonces. Cierto. Entonces, B1. Miremos con B1. Si estoy en B1 y me llega una A, ¿a dónde debería ir? Si hacen falta estados, los podemos crear sin ningún problema. Si no hacen falta estados, podemos dirigirnos a cualquiera de los estados que estén acá planteados. Vamos a ir a la S otra vez. Pues, crear uno, ¿no? ¿A dónde? Vamos a ir a la S otra vez. A S.
Pero, no, sí, pero, no, pero por ejemplo, si se va a la 1 y luego llega a otra, lo mataría, ¿no? Sí, sí, sí. No se puede. No, si llevábamos una cadena de dos, de una B, ¿cierto? Y luego entraran dos A, al, como volvimos a S, ¿cierto? Nos estaríamos tirando un pozo sin fondo, básicamente. Vamos, otro estado. Quedan B1, ¿no? Quedan B1. No, porque si entraría otra vez, luego... ¿Por qué no hacemos el B de B1 primero? Si se quedara en B1, si me entrara una cadena B a B, como me quedé en B1, el paso lógico después de B1 es que si le entra una B, mandé error, ¿cierto? Entonces, quedarse en B1 no es una opción. Podemos saltar un estado nuevo, ¿cierto? Pero, bueno, no nada. Ya iba a decir que hubiéramos colocado antes A2, y ese sí, pues, sí hubiera sido como el... Es que si iba a un error. Llevémoslo a T. Ah, bueno, sí. Una C. ¿Cierto? Digamos que va a C. Entonces, B. Listo. Este B, ¿es de aceptación o de rechazo? Aceptación. Listo. Y si estamos en C, ¿cierto? Que C es un caso en el que hemos recibido hileras. Ya sabemos que no es doble A con lo que empieza, pero estamos en un valor A. ¿Y qué pasa si leemos otra A? En C. Otro C. Queda en C. Bien. ¿Y si leemos una B? En B. B. ¿Eso es de aceptación o de rechazo? Aceptación. De aceptación. ¿Y cómo quedaría el estado de error? Error siempre. Rechazo. En pues error siempre y rechazo. En el momento... Nos falta un estado, ¿cierto? No. Y acá sería error, error. Sería rechazo. No, porque es que estamos llegando de... Desde B estamos llegando a E. Pero por eso si entra otra B. Cuando estoy en B entra otra B. Pero si entra una A se sale. ¿Qué tenemos es? O sea, si en algún momento llega B y luego llega una A... Ahí lo estaríamos mandando un error siempre. Si llega BB, ¿cierto? Este. Si llega, si estamos por acá en C. Y me llegara una B, me manda B. Si me llega otra B, me manda error. ¿Cierto? Uh-huh. Si después de esa B me llegara una A. Una A tiene que salir de ese error. Tiene que salir de ese error. O sea, que pero el error de la A tiene que ser diferente al error de la B. Exacto, porque acá ya no podemos quedarnos acá, ¿cierto? Porque esto es un, ya sé que el comienzo falló, no me importa lo que me ingrese, es un error, ¿cierto? Pero esto es diferente, porque acá estamos leyendo lo último que hemos visto, ¿cierto? Con este B de acá, estamos yendo a lo último que hemos visto. Y si estamos leyendo lo último, no sabemos a ciencia cierta cuándo se termina. Hasta que nos llegue fin de secuencia. ¿Cierto? Entonces, lo dijo el compañero, el error de B debe ser diferente al error de A. Entonces, esto, por ejemplo, error de A, error de A, error de A, error de A. Este, digamos que va a error de B. La pregunta sería entonces, ¿cómo funciona el error de B? Si llega una A, se va a C. Si llega una A, se va a C. Y si llega una B, ¿a dónde iría? ¿Cómo? Se queda ahí. Tiene error de B. De rechazo. De rechazo.
Estamos todos de acuerdo con este autómata. Hay alguien que piense que le falta algo, que está mal. Alguien ya imaginó una línea que no cuadra, que es errónea en este. Todos están de acuerdo en que está bueno. Bueno, entonces creo que todos están de acuerdo en que esto está correcto, ¿cierto? Bueno, el último, que es de construir una expresión regular, ya no nos queda tiempo, tenemos solamente 3 minutos. Generalmente para hacer esto, este de acá, la recomendación es, pues para este tipo de cosas, es partir de un autómata, a ese autómata aplicarle un método y llegar a la expresión regular. O partir de la nada y llegar a la expresión regular. Gracias, David. Feliz noche. Adiós, David. Luego. Gracias.